hablan de la primera venida de familias, sí, de hippies, que ellos mismos me dicen, los hippies de ahora, padre, no son seguro, sí. Construcciones en terrenos muy pequeños, que eso hace que el crecimiento demográfico sea mucho mayor, no alcance el agua, no, no se va a abastecer nada. Claro.
Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo andás? ¿Paseando? Sí. Y filmando este bello pueblo. ¿De dónde sos? Yo de Mar del Plata. Ah, mira. ¿Qué tal el pueblo? Lindo, ¿no? Es un pueblo muy especial. La iglesia... Se respira mucha paz. Sí. Y se huele un aroma eucalipto, puede ser, con... Es que la naturaleza está muy presente y entonces hay los perfumes naturales que afloran. Como que te tranquiliza, ya con respirando un poquito ya entras acá y te tranquiliza el aire, ¿no? Tal cual, tal cual. Se vive a media máquina. Se podría decir que esa tranquilidad que percibís como viniendo de afuera te está espejando una dimensión de tu corazón que allá, en otro pueblo, o en la ciudad, o en la gran urbe, no aflora. Ah, puede ser, sí. Sí, como que se vive muy, muy tranquilo, acá todo el año es así, o los veranos son con mucha gente... Los veranos se llenan de turistas y entonces cambia un poco la atmósfera, pero como toda la gente viene en onda de distenderse y de pasarla bien, también se crea, como en muchos lugares, una atmósfera festiva, celebrativa y de comunión. ¿Cuántos pobladores tiene más o menos? 7.000 más o menos. Ah, mira, bastante. Ahora no sabemos lo último porque se perdieron los datos, pero... ¿En serio? ¿Se perdieron el último censo? Sí. A nivel nacional. Argentina. Eso. ¿Tú eres el sacerdote de aquí? Yo soy el cura de acá. ¿Cómo se ve tranquilo el pueblo? Que no me quedé a vivir acá en el pueblo, sino que me fui a vivir al monte, ¿no? Porque la noche es bastante, como te digo, celebrativa. Claro. Y entonces hay mucha música, mucha fiesta. Que yo aprovecho la noche a veces. ¿Cuánto para hace que estás en esta...? 2 años. 2 años. Está bien. Contentísimo, me imagino. He aprendido en mi corta vida a estar contento ahí donde estoy. Claro. Corta vida, ¿qué edad tenés? 49. Está
Está bien. ¿Dónde va a salir esto? Este es un canal mío de YouTube. Ajá. Que se llama Carpo Waltz. Ah, mira vos. Que me dedico a recorrer ciudades, ¿cómo es? ¿Primera vez que venís a San Marcos? Vine hace muchos años, hará unos 10 años, pero lo encontré muy distinto, ha crecido mucho. Sí. Mucho. Sí, cada vez más, está viniendo mucha gente a vivir, sí. Y te diría que ha crecido tanto que hasta noté una cierta pérdida de esa mística que tenía, ¿no? Es que está cambiando la cultura del pueblo, porque se está pasando de la huerta, de las abejas, de los olivos y de los higos al turismo. Claro. Y entonces hay un cambio de cultura. Claro, claro. Y bueno, pero es un pueblito, la iglesia esta fue primero la iglesia, después el pueblo, porque data de 1734. Sí, la iglesia era la capilla de una estancia aquí. Ah, mira. Claro. Y entonces... ¿Y el pueblo cuándo empezó a crecer? ¿Cuándo se empezó a formar el pueblo? Y alrededor de esa época había un pueblo origen aquí, como Chingones. Ah, bien. Sí. Entonces, la estancia era encomendada a españoles, que fueron cambiando de dueños así, y bueno, y después... La verdad que en estos 2 años no he estudiado mucho la historia propiamente después de la capilla. Claro. ¿Y el pueblo en sí cuándo explota así, digamos, que se hace muy conocido a nivel de verano, de vacaciones? En los 80, yo pienso. Los 80. Fines de los 70, principios de los 80, hay una emigración. Yo pensé que era antes, precisamente porque tiene una onda hippie, como movimiento hippie, hasta tiene un museo hippie, pensé que era antes. Sí, bueno, lo que yo pobremente conozco data de esa época. Cuando me hablan de la primera venida de familias hippies, que ellos mismos me dicen, los hippies de ahora, padre, no son como nosotros. Seguro, sí, va bien. Pero me hablan de una llegada a fines de los 70, principios de los 80. Ajá. Habría que escarbar un poco la historia y ver. Esperemos, es una materia pendiente para el cura. Esperemos que no crezca más, porque no es lindo que pierda esa mística, al menos para mí, ¿no? Es un desafío. Sí. Yo creo que el crecimiento demográfico va a ser inevitable. Actualmente se está volcando mucho al turismo, a las cabañas, pero se está aprendiendo en eso también. Ajá. O sea, hay todo un aprendizaje. Yo justo ahora tengo que dar un curso de formación permanente a toda esta gente que está acá. Por eso vamos a tener que cortar, porque a las 6 yo tengo que largar. Un gusto haber hablado con vos. ¿Tu nombre? Sergio. ¿Y vos? Carlos. Carlos. Bueno. Que Dios te bendiga. Gracias, Sergio. Un abrazo. Adiós.
¿Qué Hola. Tal? ¿Puede filmar? Sí, por favor. Me impactaron estos frascos de miel. Se quedaron llamativos. ¿Qué son? ¿Diferentes tipos de miel o esto? Sí, varían según las floraciones con las que trabaja la abejita. Ah, mira. Nada refinado, seguramente. Son todas. No. Todo miel pural. Nada natural. Sí. Pero son distintas floraciones de monte nativo. ¿Ustedes son productores de miel? Sí, tenemos varios productores. ¿Y venden también de todo? Sí, tenemos conservas, caseros, cerveza casera, artesanal. ¿Todo lo hacen ustedes? Sí, gente de acá de la zona, productores de miel. Ah, mira, o sea que acá se congrega todo claro. Qué lindo. Todo natural, natural, seguro. Cerveza Fauno. ¿Y están esperando el turismo? Y ya está llegando. Ya está llegando, ¿no? Fin de semana pasado se movió un montón. Mucha gente. Y ahora viene el fin de semana largo también. Claro, el próximo. Está muy lindo. ¿Hace mucho que están acá? Y nos mudamos acá hace un año. Ah. Pero estamos ya hace 4 años más o menos a mitad de cuadra, en un local más pequeño. ¿Y acá en San Marcos Sierra cuánto hace? Sí, por eso, y 5 o 6 años. 5 o 6 años. ¿Contenta de estar acá? Sí. Va, yo personalmente hace 8 o 9 años que estoy acá. ¿De dónde sos originalmente? De Buenos Aires. Ah, ¿qué parte? Floresta. Ah, Floresta. Sí, te viniste del lío a la tranquilidad total. Sí, me cansé un poquito del cemento. Para siempre acá, digamos. Por el momento sí, nunca sabe uno las vueltas de la vida.
Estaba comentando al cura de la iglesia recién, sí, que yo vine hace 10 años a San Marcos Sierra, sí, y era mucho más, o sea, si bien se respira paz y tranquilidad, Pero era mucho más pueblo. Era mucho más pueblo, claro, sí. Sí. Que no se pierda. Mucha gente. Que no se y pierda. Es difícil. Porque con el crecimiento demográfico. ¿Qué viene? Mucha gente de Buenos Aires. De Buenos Aires, de Rosario. Claro, escapan de la ciudad. Sí, sí, sí. Y también depende de los intereses de la municipalidad, viste ahí. Si a la municipalidad no le interesa conservar eso, no hay mucho. Vos decís que no le interesa. Y a mí me parece que no. No, por las cosas que hacen, no. Al contrario, están permitiendo que se hagan construcciones en terrenos muy pequeños, que eso hace que el crecimiento demográfico sea mucho mayor, no alcanza el agua, no nos da abasto, claro, nada. Claro, claro. Y así se empieza a venar. Pero bueno, el dinero es lo que mueve, sí, todo, lamentablemente. Entonces, cuando está eso de por medio, los valores fluctúan. Tratemos de disfrutarlo mientras se pueda, entonces. Como dijo el jardinero, disfrutemos mientras podamos. Muy bueno. ¿Tu nombre? Erika. El mío, Carlos. Bueno, bueno, Erika, mucha suerte, ¿eh? Muy lindo el local, te felicito. Para, ¿te puedo pedir que lo compartas acá en el Instagram? Sí, cómo no. Cómo no. Bueno, muchas gracias. Gracias. Chao, hasta luego. Gracias, igualmente. Thank you.